Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en Dinner in the Sky, que precisamente siempre se vive una experiencia diferente. Ahora se movieron de locación, están ubicados pues más o menos casi enfrente de las pirámides de Teotihuacán, que tienen una vista increíble, y está conmigo el chef Luis Aranda, que precisamente vamos a estar platicando un poco de lo que les ofreces a los comensales, claro, el menú que puedes tener y cómo lo recibes, y aparte la experiencia obviamente que se llevan al estar en Dinner in the Sky. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Chic TV. A sus órdenes. A ver, háblanos precisamente de esa experiencia y del menú que les ofreces a los comensales que vienen en esta ocasión a Dinner in the Sky, que hay que hacer hincapié que son fines de semana muy exclusivos y que sobre todo tienen que estar pendientes en la página de internet, ¿no? Háblanos acerca de esa experiencia que por parte tuya en este momento se llevan cada uno de los comensales. Claro, bueno, primero que nada, es un menú, bueno, es un servicio que solamente se hace 2 días, un fin de semana al mes, por eso es esa exclusividad. Tienen que estar viendo la página de internet, dinnerinthesky.com.mx, para que vean la locación y ahí mismo pueden ir viendo los menús que se van ofreciendo en cada edición. En esta edición, para el desayuno es una macedonia de frutas, que es una ensalada de frutas con jugo de naranja y un poco de miel con menta. De plato fuerte es un bollito relleno de huevo tibio con champiñones salteados y un poco de eneldo. Y de postre es una copa de mousse de fresa a la champán. Todos los menús son pensados en las condiciones en las que nosotros trabajamos y en las que están los comensales. Es decir, tengo un equipo en tierra con una food truck cocinando, pero estoy consciente de que estoy a 45 metros de altura, de que no tengo mucho tiempo porque dura 1 hora la experiencia y tengo que servírselos rápido, pero tiene que mantener esa garantía de satisfacción en cuanto a paladar, vista, presentación, etcétera, etcétera. Para las comidas y las cenas es el mismo menú. Le estoy sirviendo un medallón de camote dulce al estragón con reducción de vino blanco y está banderillado con 3 brochetas de pollo. Una lleva satar, otra lleva teriyaki y otra lleva curry. En el plato fuerte es un medallón de filete montado sobre un poco de puré de papa rústico y un espejo de cereza al ron con nuestro patrocinador, que es Ron Zacapa. Para los drinks, que son unos vuelos que son un poco más cortos, en donde les doy 5 bocados y cada bocado va maridado con un destilado. Entonces les vamos explicando el maridaje, el platillo. Por ejemplo, es un fondue pequeño en un bollito semidulce, es un taquito de marlin con un sorbo de mezcal y sal de gusano, una brocheta de caprese, como la ensalada caprese normal, una trufa de uva envuelta en queso crema con un toque de queso azul y con costra de ajonjolí garapiñado, un egg roll de pollo con teriyaki y huerto. La experiencia es maravillosa porque yo arriba a los comensales les comento que no se trata de subir 45 metros, o de tener una vista maravillosa de las pirámides, o de comer muy rico, o de estar en compañía de nuestros seres queridos. Se trata de tener todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Muy pocas personas tenemos esa oportunidad. Yo me siento maravillado porque todos ustedes cuando vienen suben una vez y es una maravilla, y yo subo 7 veces al día, entonces imagínense. Pero tú también te llevas una experiencia diferente, porque cada comensal es diferente, ¿no? Y cada uno, a lo mejor, la experiencia que también te hacen vivir a ti cambia completamente tu día de trabajo de acuerdo, por completo, ¿no? Claro que sí, cada mesa, cada comensal es absolutamente diferente. Desde la temperatura en la que estamos trabajando, por ejemplo, el desayuno de las 7 de la mañana está lleno de globos aerostáticos y hace mucho frío. O la comida de las 3 de la tarde, donde tenemos el sol a plomo. Entonces hay que también estar muy al pendiente de lo que van sintiendo los comensales para que se sientan
recibidos cálidamente en el alma y que tengan esa experiencia celestial, que es lo que dice Dinner in the Sky. Nosotros seguimos obviamente disfrutando de Dinner in the Sky. Ya justamente faltan unos minutos para que los empiecen a subir y sobre todo empiece principalmente toda esta experiencia en el cielo, tal cual como dice el nombre. Y está conmigo Joan, que precisamente él es el encargado de que, aparte del chef, bueno, pues tú eres el encargado de toda la logística y de que todo funcione perfectamente aquí. Háblanos un poco acerca del concepto de Dinner in the Sky y por qué lo trajeron aquí a Teotihuacán. Bueno, no es en Teotihuacán, pero está justamente la vista perfecta a las pirámides. Bueno, Dinner in the Sky surge en Bélgica, es una franquicia que le ha dado la vuelta al mundo por más de 45 países y ahorita llegamos a México, llegamos en noviembre del año pasado, estuvimos en Santa Fe y ahora estamos aquí. Y la idea de Dinner in the Sky es como irse moviendo, es una experiencia móvil que se va moviendo, cambiando de lugar, siempre buscando buenos atractivos visuales y lugares mágicos. Aquí despegan los globos, entonces los desayunos aquí también son muy, muy padres. Háblanos de toda la experiencia ya al final de Dinner in the Sky, qué es lo que quieres que viva la gente, ¿no? Ya desde el inicio es una experiencia, pero ya estando arriba, toda la experiencia completa, ¿cuál es esa experiencia que quieren que se lleve? Pues la gente se mezcla mucho la adrenalina, la emoción de comer a 45 metros de altura, ¿no? Entonces, esa respuesta la vas a encontrar cuando veas cómo bajan las personas, ¿no? Cada cual lleva su propia experiencia, es única. Lo que están haciendo hoy y donde están comiendo hoy no han comido jamás, ¿no? No es como su restaurante favorito, esto es una experiencia única. Entonces cada persona, pues a 45 metros, pues se lleva algo muy diferente, ¿no? Pero es una experiencia muy agradable, con mucha adrenalina al principio y después te relajas y los traguitos, la comida y ya después disfrutas de la vista, disfrutas de todo, ¿no? Después de Teotihuacán, ¿a dónde piensan? ¿Ya tienen pensado algún lugar en especial para mover o todavía siguen teniendo esta sede ahorita? Aquí vamos a estar varios meses y hay varios planes también de irnos a la playa, de estar en festivales, de estar en ferias importantes, ¿no? Tipo Corona Capital o otros tipos de festivales, la playa en Los Cabos, en Cancún, ¿no? Buscar otros atractivos también visuales. Bueno, pues nosotros obviamente vamos a disfrutar de todo lo que ya es Dinner in the Sky. Bueno, pues bienvenidos a Dinner in the Sky. Nos está dando la bienvenida el chef en este momento. Vamos nosotros a comenzar el recorrido. Así es como te reciben. Así que bueno, pues tú eres nuestro guía el día de hoy. Así que estamos en tus manos, chef. Con todo gusto. Bueno, cuando llegan, lo primero que vemos es este lounge. Tenemos un pasillo que tiene la palabra de bienvenida en diferentes idiomas. Síganme, por favor. En la madrugada, cuando todavía está oscuro, se ve maravilloso con las antorchas prendidas. Les va a gustar mucho si vienen a esa hora. Llegando a este lounge, mientras esperan su vuelo, pueden tomar alguna bebida, pueden estar disfrutando de los videos promocionales, está a la sombra. Y estamos viendo ya, cuando ya vamos a la zona de despegue. Bienvenidos a Dinner in the Sky. Nos recibe Andrea. Y ella nos dice cuál es el siguiente paso. Nos dan una carta responsiva, tenemos que ver varias cosas, estamos esperando. Y ella misma es quien nos da la orden de pase cuando ya nos vamos a sentar en la mesa. Y vamos de este lado. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Aquí está ya la zona de despegue, aquí es en donde ya esperamos a que nos asignen el pase. Seguimos en este pasillo. El pasillo, muy interesantemente, dice, no aceptes menos que una invitación al cielo. No se les olvide que es una experiencia celestial, estamos ya muy cerca del cielo. Y entonces es en donde empieza mi trabajo. Para que sea verdaderamente celestial, el menú que yo les ofrezco y el servicio que les ofrezco tiene que ser como se oye, celestial.
Esta es la mesa, es una mesa para 22 personas. Los van sentando, cada uno son asientos tipo Fórmula 1 que tienen una seguridad tremenda, son certificaciones alemanas. Van bien amarrados cada uno, por eso no se permite menores de edad, también por físicamente no tienen las dimensiones para que permanezcan bien seguros. Y mi equipo de servicio y yo vamos aquí adentro donde está mi compañero. Ahí tengo mis instalaciones de último momento de cocina, yo todo lo tengo preparado, pero para servirlo caliente y servirlo en las condiciones adecuadas lo tengo ahí. Empezamos a subir poco a poco, ya lo verán ustedes ahorita en el video, y les empiezo a servir y trato de hacérselos ameno porque regresamos, o sea, no se trata de estar arriba o comer rico, se trata de todo junto y además de divertirnos. Entonces ya lo verán en el video ahorita. Y sobre todo, bueno, pues ahora sí que prácticamente estamos en tus manos, en manos del señor que maneja la grúa. Y además, perdón por la interrupción, un paréntesis. El señor que maneja la grúa es un señor que estuvo muchos años en una compañía de petróleos, manejando grúas con reactores, con una precisión milimétrica. Entonces, de verdad, créanme, que cuando empieza a subir o cuando empieza a bajar, cuando aterrizamos, no sienten nada. Se siente menos que en un elevador, de verdad, de verdad. Bueno, hasta para eso, ¿no? Cuidar cada uno de los detalles y sobre todo, bueno, principalmente lo que nosotros siempre decimos es vivir una experiencia y esto es una experiencia diferente, ¿por qué no? Un concepto pues ya nuevo en México y sobre todo, principalmente, una vista increíble hacia las pirámides de Teotihuacán, que es algo muy mexicano y es algo muy de claro, nosotros. Claro, no, además es de verdad maravilloso tener esa vista. Ya lo verán al rato, insisto, en el video, es algo maravilloso, no se lo pierdan. Lo que ustedes puedan ver en este video, no se compare lo que es vivirlo. Bueno, pues finalmente esto se termina, la experiencia de Dinner in the Sky. Y está conmigo pues una persona que realmente también lo vivió, que nos va a estar platicando acerca de esta experiencia que tuvieron a Mairani. A ver, platícanos qué es vivir, obviamente, la experiencia de Dinner in the Sky y sobre todo la vista que tienes a las pirámides y obviamente pues que no es tanto edificio, sino es algo como mucho más tranquilo, ¿no? Pues está increíble, la verdad no se siente tanto como el vértigo que al principio piensas que va a ser, o sea, va subiendo muy despacio el giro que vas dando arriba y los diferentes alimentos que te van dando y te van explicando qué es cada cosa. Yo siento que es algo que se tiene que vivir al menos una vez en la vida y pues bueno, es algo nuevo que se puede probar. Está muy padre. ¿Qué te dieron de comer arriba? ¿Qué fue la oportunidad que tuviste de degustar? Pues probamos mezcal, ron, fue una uva cubierta de queso, me parece con ajonjolí y bueno, uno como taquito con mezcal y bueno, no recuerdo el otro que era, pero muy ricos los tres. Los tres. Bueno, pues ustedes ya conocen lo que es Dinner in the Sky, la experiencia que pueden vivir. Obviamente tienen que reservar, tienen que buscarlos a través de la página de internet y sobre todo, bueno, ver las fechas que ellos tienen disponibles y hacer su reservación porque solamente son 22 personas las que entran en la mesa de Dinner in the Sky. Así, bueno, pues esto es Dinner in the Sky. Muchísimas gracias, Mairani. Gracias.